señores, muy buenos días, gracias por estar esta mañana aquí. Compartimos la cosa como es correspondiente a este día terminando la semana. Una servidora Edith Febles, muy grato para mí acompañarles a partir de este momento. Saludo a todos los que están a través de Teleradio América, 45 o 12 dependiendo su señal de cable. Y por supuesto a la gente que nos ve y nos sigue a través de nuestras redes sociales, especialmente a los que están en vivo en nuestro canal de YouTube. Pueden entrar directo y bueno, suscribirse, participar, compartir el contenido. Les agradezco cada vez ese gesto, cuando entran en el extremo superior derecho, en ese recuadro rojo, ustedes se suscriben. Decirles que hemos estado transmitiendo las horas prolongadas de las audiencias en el caso del juicio Odebrecht, esa empresa brasileña que corrompió a muchísimos países. República Dominicana se destaca como el segundo en América Latina, y eso que mal contado, porque después surgieron nuevos recursos que probablemente nos colocaría como número uno en sobornos de la multinacional Odebrecht con respecto a nuestros países. Bueno, estamos siguiendo este juicio muy de cerca con las limitaciones propias de un proceso que no llegó muy al fondo. Hoy es un día en el que vamos a compartir diferentes perspectivas, tenemos políticos, tenemos unas organizaciones no gubernamentales y tenemos una noticia para ustedes. Desde Italia, desde Milán, se ha abierto una investigación que involucra por una solicitud de colaboración a la Procuraduría General de la República. Tenemos el documento que certifica que ciertamente la Procuraduría General de la República Dominicana se le ha requerido la colaboración para una investigación del Ministerio Público desde Italia, desde Milán específicamente. Una petición de colaboración mediante acta rogatoria a la Procuraduría General de la República para apoyar una investigación que inició en el mes de noviembre del año pasado, sobre actos de corrupción cometidos por una empresa italiana en su participación en la obra en República Dominicana, Punta Catalina. Más adelante vamos a hablar de eso, porque desde Italia viene una persona que conoce profundamente lo que aquí ha pasado, además de tener la respuesta de la Procuraduría General de la República, que confirma la solicitud de investigación o de colaboración por parte de las autoridades italianas. Hacemos el cambio, cuando regrese estoy con eso, y además tenemos mucho contenido que compartir.